¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de siempre, Antonio León, y estamos una vez más en vivo con el eFootball 2024 Big Time Manchester United Pack Opening. Pero antes de empezar con este pack opening, amigos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal. Así que muy importante, amigos, suscribirse al canal y activar la campanita. Y bueno, esta vez tenemos a los jugadores del Manchester United, como lo habíamos anunciado anteriormente. Y vamos a tratar, pues, de conseguir, pues, al querido Casemiro. Casemiro, que está disponible. Aunque también se me hace un poco interesante conseguir a Eriksen, que es un MCD, es una versión de MCD. Así que veremos a ver qué pasa. Saludos a toda la gente que se viene conectando al directo. Gracias por siempre apoyar, siempre dejar buenos comentarios. A la gente que siempre estuvo acá con nosotros, en las buenas y las malas. Muchísimas gracias a todos aquellos que siempre, pues, nos apoyan, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí en la caja, a ver quién tenemos. Pues acá tenemos varios jugadores del Manchester United. Tenemos a, bueno, ahí Casemiro, que lo queremos. Eriksen también es un buen pasador y incluso podría compararlo, no sé, con Pirlo, su estilo de juego. Usualmente Eriksen es un MC, un MO, pero MCD. Me salió Wan-Bissaka a la primera. Wan-Bissaka la primera. Ahí está. Ahí tienes un lateral cohete. Bueno, ahí tienes a Lisandro Martínez, Anthony, McTominay, que puede jugar hasta delantero, Onana, Harry Maguire, Mount, Amrabat y Diogo Dalot. Esos son los jugadores especiales. No, no hay otros. A ver, déjame ver acá. No, no hay otros jugadores especiales. Y vienen los tres big times, que es Eriksen, Casemiro y el mencionado Wan-Bissaka. Así que vamos a tratar de conseguir a cada uno de ellos. O pues a Casemiro o Eriksen. Voy a hacer un par de modificaciones en la transmisión. Deme un solo momentito. Mientras tanto, ustedes me pueden dejar comentarios si es que les tocó o no. Déjame ver aquí. Manchester United FC. Acá está. A ver, aquí vamos a poner las debidas etiquetas y vamos con todo. Vamos a compartir en todas las redes sociales. Muy importante, Antonio, siempre tan yo comparto. rápido te salieron los epics del United. No, 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 amigo. No, 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 no. No, 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 no. No los he sacado todavía. No hemos empezado todavía. Así que recién vamos a comenzar. No creo que me toquen ninguno de ellos. No, no creo que me toque ninguno. Honestamente. Yo no creo que me toque ninguno. Pero veremos qué sale, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Uno a veces. A veces, tenemos la suerte, como nos pasó la semana pasada, que los primeros 10 tiros, pues me salió Adriano, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. De repente nos va mejor, ¿no? ¿No creen? Cambiamos de equipo y nos fue hasta el queque, así que vamos a regresar a nuestra alineación habitual para ¿Vas a no. tirar X todos o por alguno en específico? ¿Cuántas monedas tienes para gastar? No tengo muchas, no he invertido. Esas son las monedas que me sobraron en el anterior pack opening, así que no hay gran inversión para esta caja. No hay gran inversión. Así que el que quiera colaborar con unos tiritos, pues bienvenido. Ya sabe que yo tengo mi PayPal, ustedes pueden
donar en mi PayPal con arroba Antonio León Pez. Ese es mi PayPal. Así que por si alguien quiere, ahí está. Arroba Antonio León Pez. Vamos a guardar acá las modificaciones en la transmisión. Ya hicimos las modificaciones. Y vamos a compartir el directo. Vamos a compartir el directo. Déjame acá un momentito. No se guardó la foto. Déjame ver aquí. No se guardó la miniatura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el suceso? Ahora sí, yo creo que sí. A ver, déjame ver aquí. Se guardó. Déjame ver un momentito. Es que a veces se demora un poquito en cargar, a veces, la foto. A ver, déjame ver aquí. ¿Se ve la foto o no? No se ve la foto. No se ve la foto. Ya la hemos cagado. No se ve la foto. ¿Cómo puede ser posible que no se vea la foto? Vamos a poner una vez más. Si no se ve la foto, se va la M. La miniatura, para que ustedes me entiendan. ¿Se ve la miniatura, señores? ¿Se ve? ¿Se ve? Les pregunto a ustedes. ¿Se ve la miniatura del video? Esa es la idea de que la gente vea la miniatura. En fin, ya lo guardamos 3 veces. Voy a compartir el directo para que ustedes, más gente se una. Saludos a Xavi, Stars, hijo del chamo, Racier. Saludos, amigos. Somos 10 espectadores, solo nada más 5 likes. What the heck? Por favor, amigos, compartan el directo. Se los voy a agradecer. Compartan. Déjame acá por compartirlo en comunidad. Lo voy a hacer en comunidad antes de transformar el link para no tener problemas con YouTube, porque si ponemos un link extraño te Ahí puede te mando banear mi de rico dedazo. ¿cómo se llama? Te puede banear por spam, así sea el link del canal. Es que lo que pasa es que yo lo cambio el link del directo, lo transformo para que se abra directamente en YouTube. A ver, acá estamos en vivo. Poner acá pack opening. Pack opening big time. Manchester United FC. Deja hashtag y fútbol 2024. Hay 2024. Y fútbol. Va a llegar bastante gente, vas a ver, ¿eh? Con todo lo que vamos a compartir aquí, olvídate. Va a llegar harta gente. Ahora sí. Ya lo hemos compartido. A ver, déjame ver aquí. Amigo, ¿se ve la miniatura o no se ve la miniatura? Qué raro que no se vea la miniatura. Me parece súper raro que no se vea. En fin, ahí lo dejamos porque si no voy a perder mucho tiempo en arreglar el tema de la miniatura. En fin, voy a transformar el link. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está para transformar el link? Acá lo voy a buscar por acá. Acá ya lo encontré rápidamente. Y lo vamos a compartir en todos lados, amigos. Lo vamos a compartir en todos lados. ¿Alguien del chat que ya lo pudo conseguir? ¿Alguien del chat que ya lo pudo conseguir? ¿Alguien del chat que ya lo tenga ya? Acá uno ya dijo que ya consiguió a Wan-Bissaka. A ver. Bueno, vamos a compartir ahora el directo. Ahora sí, en las redes sociales, en las principales
Redes sociales como siempre lo hacemos, en X, en Instagram, sígueme como arroba Antonio León Pez. Mis redes sociales es arroba Antonio León Pez. TikTok, Instagram, Facebook. No, no tengo OnlyFans porque no. Pero estoy en todas las plataformas, amigos, ahí. Así que me puedes buscar como arroba Antonio León Pez. Ok. Vamos a poner acá eFootball. eFootball acá. Acá. Lo voy a poner acá. Voy poner pack opening. ¿Por qué la gente está callada? ¿Por qué la gente no escribe algo? ¿Se han traumado o qué? Cuéntenme. Cuenten, muchachos, cuenten. Vamos a darle acá, tras el link de la transmisión. Ya está perfecto, ya está todo ok. Ahí tenemos el link. Ahora vamos a copiar el post para publicarlo en las redes sociales. Ahí está, ya lo publiqué. Si me sigues, por favor, en Twitter, o sea, en X, por favor, dele RT a la publicación que acabo de publicarlo ahorita. Ahora lo voy a publicar en la comunidad de Twitter de eFootball. Y tenemos 20 más solicitudes de miembros aquí. Una locura total. A ver aquí. Seguimos aquí. A ver, a ver. Pop, pop. Pop, pop. Listo. Mira que ya vamos a llegar ya muy. Ahora sí ya vamos a llegar a los 6.000. Ahora aquí, vamos a ver por acá. Lo posteamos, ya lo posteamos. Vamos a fijarlo aquí. Ya lo fijamos. Listo, ya lo publicamos en. Vamos a Facebook, arroba Antonio León Pez. Ahí me pueden seguir, por favor. Amigos, sígueme, por favor, en Facebook. Mi Facebook está un poco abandonadito, por favor, sígueme. Sígueme en Facebook, arroba Antonio León Pez. Es la misma foto que tengo acá en el canal, así que por favor, sígueme ahí. Arroba Antonio León Pez. Ahí lo pueden seguir, en Facebook. Ya lo publiqué en mi página. Ahora vamos a la página de Hablando con Pesaurios. Que esta página necesita ser renovada, actualizada. Lamentablemente las páginas en Facebook no permiten cambiarle de nombre. Me gustaría Hola cambiarle de Antonio, soy nombre. Sicorax. Saludos, Sicorax. Déjame ver aquí. PES nos une, que también me gustaría cambiarle el nombre, como eFootball nos une. Pero lamentablemente Facebook no permite que cambiemos los nombres de de las páginas, ¿no? Lamentablemente. A ver aquí, si ya lo publicamos, queremos verificar si ya estamos publicados. Ahí está. Perfecto, ya está publicado. Ahora vamos con. Hablando con Pesaurios, creo que ya la publiqué, ya la publiqué. Y es para el Pro Evolution Soccer, que ya no existe. Eso me gustaría cambiar el nombre, pero lamentablemente ya no puedo cambiar el nombre. Copas de la Liga, a ver.
Listo aquí. Ya está publicado en casi en todos lados. Ya lo estamos publicando en todas las redes sociales. Este directo. Es muy importante siempre seguir. Muchas gracias a Noso e Fútbol que nos está siguiendo en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias, no sé si estás en el directo, pero de todas maneras te voy a dar las Ya gracias estás en por seguirnos. primera. No, no Solo estoy quedan en. días. No estoy en primera. Es que estaba probando una nueva formación muy ofensiva, así que voy a volver a lo habitual. Así que déjame acá publicar aquí historias. Primero voy a poner historias acá. Por temas de tiempo, amigo, lo que pasa es, este es el problema. Mucha gente. Voy a explicarles el problema para que ustedes me entiendan. Mi tiempo ya está muy limitado. No tengo el tiempo que tienen como otros youtubers. Lamentablemente, en las mañanas no puedo, casi no puedo hacer directos porque tengo que estar cuidando a mi familia, a mis hijas. En las tardes, con trabajo, estoy saliendo demasiado tarde, estoy haciendo overtime. Estoy Antonio, soy haciendo Nacho. sobre tiempo, ¿me entienden? Para que me entiendan. Estoy haciendo overtime de 1 hora, entonces estoy saliendo a las 12:15. 12:15 y ya llego casi como a la 1 de la mañana. Y es por eso que a veces hago esas transmisiones muy tardes, donde nadie, 3, 4, me ven, pero pff, lo hago nada más para que el canal siga, ¿me entiendes? Sigo subiendo algo de contenido, pero a veces el cuerpo como que ya no me da más. Entonces es por eso que ha un poco disminuido el tema del contenido, porque es más que todo por el tema del trabajo, que he estado saliendo muy, muy tarde. Y salgo muy tarde, y eso tampoco no me permite tampoco jugar. Ese es el tema. Hoy he estado en funerales también. No. Sí, todo un lío. Por eso no he jugado tanto como antes. Como hay otra gente que dice, ay, que con ese equipo ya estaría ya en primera. Es que Sacaste a Ronaldinho. yo no tengo ese Estuvo tiempo. carísimo. Yo no tengo ese tiempo. Sí, Ronaldinho sí lo saqué, pero esa sí fue un fuerte inversión. Yo te entiendo, apenas tengo tiempo para jugar, por eso no paso de cuarta división, pero he aprendido a disfrutarlo a pesar del resultado. Entiendo, hermano, no todos dependemos de una transmisión, está el trabajo y la familia. Sí, lamentablemente yo no vivo de YouTube. Si yo hubiera. Ja, si yo. Mira, si yo. Yo siempre he dicho: si yo viviera de YouTube, yo haría transmisiones de la mañana, tarde y noche. ¿Me entiendes? Estaría plagado de videos: 4, 3, 4, 5 videos al día, metiéndote humo de que va a venir la Liga Master y todas esas onceras. Como muchos canales lo hacen. Sin embargo, ya estamos ya en abril y todavía no viene el bendito, ¿no? Supuestamente la Liga Master, ¿no? Que ya estaba supuestamente gol en la go, el término gol en la industria de los videojuegos significa que está terminado. Y ahí había un creador de contenido que no vale la pena mencionarlo, que decía que Ahora, la si Liga la gente Master. diga que es el futuro, está sobrepoblado YouTube, ya no está en su prime. Hay jugadores que hasta juegan las 10 y así, pero qué va. Pues estaba diciendo este creador de contenido, que no voy a decir su nombre, que la Liga Master estaba gol. O sea, gol que estaba terminado. Y que Konami, pues, solo faltaba que lo publicara, ¿no? Y bueno, estamos abril y nada, ¿no? Para que vean. Yo por eso yo no publico nada en noticias ni nada. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Konami no comparte información absolutamente a nadie. Lo único que hace es dar en exclusivas a Liga medios Master, ni qué importantes. madre, no hay ni modo editar. Solo les da
esta información, esta pequeña información o adelantos a medios Tú importantes. sabes que las redes y canales se mueven con el IP. Sí. Sí, pero ellos al final se lavan las manos diciendo que Konami dijo, ahí eso va. Entonces ellos se lavan las manos al final, ellos siguen creciendo con el tema del humo, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Su canal. En vez de inventarse, no sé, cualquier cosa, no sé. Yo prefiero hacer cualquier cosa que estar engañando a la gente. Yo, a mí no me gusta estar engañando a la gente. Pero en fin, cada uno, tú sabes, yo no obligo a nadie a que vean a fulano de tal o mengano, pero eso está ya en ustedes. Ustedes deciden quién ven, ustedes quién no ve. Pero sí, eso está bien. Así funciona en todos lados, en el mismo fútbol venden humo con fichajes para tener likes. Exacto. Hasta los medios de importantes lo hacen. Y ahora con... Sí, exactamente. Los medios importantes también hacen eso. Sí, yo no caigo en eso. Yo honestamente yo no caigo en eso. A mí me gusta siempre decir las cosas como son y que la gente me recuerde. Ah, Antonio León. Ese sí, cuando soltaba algo, decía las cosas tal como son. Así yo quiero que me recuerden. No que, ah, ese vende humo, ese decía que iba a venir tal cosa. Y nunca vino. No quiero eso. Hola Antonio, ¿qué tal ese Casemiro? Honestamente no sabría decirte porque no lo hemos sacado todavía. Estamos dentro de la caja, pero no lo hemos sacado. No vayas a creer que haya sacado todo eso. ¿Ah? Que esto es, mucha gente cree, piensa que ya lo saqué, pero no, no, no. Para nada. Ese humo mucha gente lo respira, imagínate. Lamentablemente pasa en varios canales, pero eso ya está en ellos, o sea, no, a mí honestamente no. A mí honestamente no me da la atención eso. Acá yo lo voy a compartir en Instagram. Ya estoy en Instagram. Lo que pasa es que estoy tagueando a Konami. Nosotros somos una comunidad honesta. Sí, digo las cosas tal como son. Yo no me agüito ni nada por el estilo. Hola Antonio, soy Juancito. Ni me asusto, ni me arrugo, ni me rajo, ¿no? En decir las cosas. Luego así para que la gente me entienda. Honestamente, yo no le veo sentido a una Liga Master, más fácil que tiren torneos o más eventos, Lo pero que pasa tú, es que hay es ¿cómo que estás? lo que pasa es que hay El mucha martes gente. inicia la Champions de nuevo. Esto Ya es lo se que fue Ronaldinho. Ojalá pasa. vuelva pronto, lástima que no lo pude sacar. Esto es lo que pasa. Existe una enorme variedad de jugadores. No todos tenemos los mismos gustos. Hay quienes tenemos que jugamos offline, hay quienes jugamos online todo el tiempo. Entonces todavía existe ese público que jugaba pues Liga Master y toda la cosa. Y bueno, esta gente está esperando que salga la Liga Master y anda como loca publicando el tema de la Liga Master. ¿Y qué quieren la Liga Master? Yo soy offline y al no tener una Liga Master en PES, me tengo que fumar el modo carrera del FIFA. Y qué horrible gameplay, ¿eh?
Te entiendo, pero a mí el gameplay, papá. Gameplay, Dios mío. Mayormente simulo. No me gusta el gameplay a mí Tienen del que FIFA. poner el intercambio de jugadores entre usuarios. Hola, No, Antonio. porque eso se prestaría para la trampa. Yo lo he explicado un montón de veces. La gente se crearía multicuentas. Y así, para hacer multicambio y ya. No les conviene a La Konami. finalidad de fútbol fue generar ingresos, no Se, crear modos offline. Tal vez se el le modo acaba. editar sería Se le aceptable. acabaría el chiringuito, amigo. Eso es una tontería que alguien lo inventó. Yo hablo desde mi punto de vista y yo prefiero jugar contra otra persona que jugar contra la máquina. Sí, hay gente que le gusta jugar con la máquina y a mí en lo personal no me llama mucho la atención jugar con la máquina, pero bueno. Antonio, ¿cuándo empiezan las tiradas? Ahorita ya, entre un rato ya. Sino que estoy esperando que llegue mucho más gente. Nos guste o no, esto es rentable para Konami. Ya Sí. tira. Sí. Déjame ver cuántos somos, a ver. ¿Ustedes los que han entrado han visto la miniatura? ¿O no? ¿En el video? Porque no me. Ah, ya, sí, ya, ahora sí ya se cargó la miniatura, ahora sí se ve. Perfecto. Ahora sí. Sí, yo la vi. Oh, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Yo, Perfecto. Juancito. Perfecto. Antes de Sí se empezar ve. con las tiradas, vamos a saludar Sí. a los. A ver, ¿cuántos miembros hay ahora? Nos quedamos con dos miembros. ¿Cómo rompes Salen. las pelotitas, Juancito? Ya mandé mi rico dedazo. Saludos a los dos, a los dos, miembros del canal que me quedaron, Alex Moonwalk y Salen Vamos por las Aldazari. tiradas, jeje. Así que saludos. Bueno, vamos de una vez, pues. Jair, nadie te juna, así que vuelve a la cuevita. Hola, buenas noches, Tonmito. Saludos, Saúl. Vamos de una ¿Qué vez. diré yo que tengo un seguidor y es mi hermano? Vamos a ver la primera. A ver, la primera. Ok, Juancito, jaja. No hay peleas, hermanos. No hay peleas aquí, ¿eh? Ese Casemiro se ve con buena defensa. ¿Quién sale Sería aquí? interesante más licencias, más equipos licenciados y jugadores que están en FIFA y no están acá. Casemiro está roto. A ver, salió Pete Diddy. Vamos con los siguientes 10. No hay nada, muchachos. No hay nada. No hay nada. Te garantizo que no hay nada aquí. Te Aquí dije no hay antes de ir nada. preso. Aquí no hay nada. De esa caja solo vale Casimiro. Exacto, aunque me gusta la opción de Eriksen de MCD. Vendría a ser como una especie de Pirlo, una cosa así. Así que, vamos a ver. Siguiente, amigos, a ver. Pero ¿cuántos likes tenemos? A ver, déjame ver aquí. Déjame ver, antes de tirar la otra, déjame ver aquí. Déjame verificar aquí. ¿Cuántos likes hay aquí? Solo 14, somos 25 jugadores acá. Y solamente hay 15. 15 likes nomás. Eriksen sería un pirlo omnipresente. Ya dejé mi lick. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible? 15 nomás. Vamos, amigo. Déjenla y por lo menos lleguemos a 20, muchachos. No sean malos. 15 nomás. Vamos, vamos.
Somos 20. Hay 16 likes nada más. Bueno. Vamos, lleguemos a los 20 likes y tiramos la otra. 20 likes y tiramos a la otra. Vamos. 20 likes y tiramos la siguiente. Vamos, amigos. 20 likes y tiramos la siguiente, ¿ah? ¿Eh? 20 likes y tiramos la siguiente. Dejen su like, es gratis por el Es contenido que likes, es likes. aporta. Es gratis, es gratis. Ya somos 18, 18, nada más. Dos likes y ya. 20 likes, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lleguemos a los 20 likes y vamos con el siguiente. 20 likes. Ya son 18. ¿Cuántos somos? A ver aquí. Somos 21. Hay 19. 19 likes. Falta uno. A ver, déjame ver aquí. Oh, 18. 19. Alguien está jugando. Hay 19 likes. Y abrimos el siguiente, ¿ah? ¿Eh? Uno más. Uno más. Ja, 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 ja. Uno más, amigos. Uno más. Uno más y ya. Uno más. Ahora, amigos, solo queda uno. Ahí está, 20. Ya llegamos a 20. Ahí está. No va a salir nada, amigo. No me van a salir nada, ya vi. Esta tiene mala pinta. Uno más y no jodemos más. Una más y para que no me salga nada. Concha su madre. Ay. Déjame borrar acá jugadores porque ya me estoy llenando Cónsate de... lechero. Sí. Me estoy llenando de puro estándar. Estoy salado. Déjame ver aquí. Mientras tanto, lleguemos a los 30 likes para el siguiente. Amigos, 30 likes para el siguiente. Lleguemos a los 30 likes. Somos 26. Vamos, amigos, vamos, vamos, vamos. 30 likes. 30 likes. O sea, primero, antes de seguir, vamos a sacar a todos los estándares. Amigos, Dejen 30 like, likes. gente. 30 likes, 30 likes. Esto lo que estoy haciendo es para que el YouTube recomiende la transmisión. Por eso lo hago, más que todo. Así que por favor, amigos, 30 likes. Se los voy a agradecer. Los likes son gratis, así que se los voy a agradecer. Vamos. Lleguemos a los 30 likes. Solo hay 21. Solo hay 21 nada más. Vamos. Vamos, volvemos aquí. Nos quedan prácticamente dos chances para conseguir a Casimiro. ¿Ok? Vamos, amigos, a ver Ya lo cuántos likes hay. recomendé. Los únicos canales de fútbol que veo son el tuit del pelado Alex. Gracias, amigo, gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Vamos de una vez, no lo quiero hacer tan larga. A ver, vamos. Antonio, ¿solo quieres a Casemiro o a los tres? Casimiro, Casimiro. Es la idea de Casimiro. No creo que me salga nada, amigo, ¿eh? Uy, me salió ma Uy, me salió el favorito de todos. No puede ser, weón. No, oh, man. Tira de 100 no más. Harry El bot no Maguire. vibe. Harry Maguire. El puyol inglés. Pues yo el inglés. Ya no me salen de... A ver, vamos a ver. Tiramos aquí. Vamos a ver aquí. Ojo aquí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, De amigos! 100 no más. A ver. Se viene el primero.
Casimiro, 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 no, no es Casimiro, la Doble carajo. reconche su madre, no. Cuá, 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 cuá. Maguire es el mejor defensor del juego, el que diga lo contrario tiene la razón. Si fuera por el diseño de la carta, sería el mejor de la caja. Está Muchachos, bueno ese Wan-Bissaka, Antonio, entrénalo. Tírale 100 no, bombas. loco, no puede ser. Pero mira cuánto me queda, me quedan 3, loco. Me quedan 3. Yo quería sacar a este y a este. Este no, men. Lateral derecho ya tengo. Araujo ya nadie lo saca, loco. Araujo nadie lo saca, men. Araujo pues, es vital. Todo el mundo usa Araujo, loco. Lateral derecho, ahí es el lateral derecho, Lo nadie lo tienes con saca. Wan-Bissaka, no necesito medios. Yo Es tengo que un tirito aquí, punto punto de la milagrosa. de la milagro, pues pasa, pues mira, somos 37 y solo 22 likes. Por favor, amigos, dejen like, por favor. Solo hay Antonio, 37. hazme caso, entrena a Wan-Bissaka y te sorprenderás. Vamos, aquí. No, no puede ser, weón. Dejen like, carajo, les pesa la mano. Dejen like, amigos, dejen likes. Somos 33 y solamente hay 23 likes. Dejen like, malos. Soy 10 personas que no han dejado like. Bueno, nos tocó Raúl Alejandro, lo borramos. Vamos con el siguiente. No, no puede ser, weón. No puede ser que no haya conseguido a Casimiro, weón. Me he quedado con las ganas. Oh, Nana. ¿Qué quiero, Nana, weón? Dante, te Mira la. invocamos. No me va a salir ya, amigos, ya. Esa era la chance. Esa chance era para que me salga Casimiro. Bueno. ¿Qué Dante, se va a un par hacer? de tiritos. Ya no me salen bastantes como antes ya los jugadores. Yo, bro, good morning. Good morning, man. Pa' afuera. Bueno, muchachos, se nos acabó la inversión. Nos quedaron 70 monedas. Lamentablemente Pa' la calle. no pudimos Viste un conseguir. esclemania. No pudimos conseguir. Nos salaron con Wan-Bissaka. Lamentablemente nos tocó Wan-Bissaka, no nos tocó Casemiro, no nos tocó Eriksen. Y bueno, mi inversión era muy poca. La idea de Konami es vaciarnos todos. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Déjame ver acá. No hay puntitos, no hay puntitos. Ni puntos para comprar. Ni puntos. Sí, no. Nos faltarían como 250 puntos. No, no me va a alcanzar, weón. Están muy pendejos con Ami, vacearon con Ronaldinho, vacearon con Victime Arsenal, acá también, no dan chances. Sí. Bueno, si existe un buen samaritano que quiera pues apoyar con el directo, pues me avisan ahí ustedes ahí. A ver acá, a ver qué dice acá. Wan-Bissaka 98. Me acaban de mandar un mensaje, Juan.
Bro, can you see solar eclipse in your country today is April 8. I'm gonna see the sky, so I don't gonna pay attention, I'm not gonna look at anything. I'm not gonna expose myself. Si te mandé a Juan Bisaca, está interesante, Antonio. Sí, pero el lateral derecho ya tenía, pues. Quería un MCD para probar ahí. Déjenme ver acá, muchachos, un momentito. Déjenme una chance que voy a... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, más en... Ah. Pero te pase el entrenamiento como central y luego puedes entrenarle la posición de MCD. In India week antes es solar eclipse. ¿Como central? ¿Qué es central o...? ¿Es central o lateral derecho? Bueno, ya que Juan Dante es... Bisaca puede jugar de central. También, ok, perfecto. Está como Araujo también. Bueno, amigos, si alguien quiere colaborar con un tirito, si alguien tiene la buena voluntad de ¿cómo se llama?, de apoyarme con un tiro o dos tiritos, pues acá lo puede hacer con PayPal. Así que se lo... Ahí está. www.paypal.me/diagonalantonioleon. Ese es mi PayPal. Por si alguien quiere, pues, apoyar con un tirito, dos tiritos, tres tiritos. Así que es, se lo vamos a agradecer aquí. Bueno, vamos a un poco despejar los que lamentablemente nos sobraron aquí. Están regalando moneditas. Sí, yo creo que vamos a jugar el evento para completar. Tenemos 70 monedas. Quizás vamos a jugar un evento para poder adquirir esas monedas ahí. Bueno, acá tenemos a Juan Yo te doy, Bisaca. pero PS dentro de un mes. Listo. Dentro de un mes. Ya dentro de un mes ya se acaba la... Todos, dice todos cojos. ¿Quién es todos cojos? Bueno, a ver aquí. Listo. Ahí está Juan Bisaca. Déjame ver el entrenamiento. Bueno, ¿puede llegar a 98? ¿Cuánto llega? ¿97? ¿En qué 98? ¿Cuánto llega a ver? ¿Que solo llega a 100 nada más? Pase 1. Hoy descansaste. Yo no trabajo los domingos. A ver. ¿Le damos ahí o qué, muchachos? ¿Le dejamos ahí? Oh, pensé que habías llevado un poco de la cultura peruana de la explotación XD. ¿Qué dicen, muchachos? O lo dejamos así nomás. Automático. ¿Qué dicen ustedes? Automático.
¿Qué dicen ustedes? O lo hacemos como el entrenamiento de Juancito. A ver, tu entrenamiento, Juancito. A ver, vamos a ver. 16. Le dejamos aquí. 9. Déjame ver Yo lo acá. puse en automático, Babine. 9. A Yo, ver. Antonio, te lo pasé como central porque se ve más roto. A ver. 9. Fuerza en tren interior. A ver aquí. Déjame ver acá. Acá mi gato no me está jodiendo acá. A ver, yo creo que los de esos números estos no son. Los niveles no son reales, ¿eh? A ver acá. 16. Por alto. Fue de. A ver. Interior 4. La gatita de la suerte. Vete pases. Juan solo llega a 90 y llega a 98 nada más, ¿no? Solo llega a 98. Así, con ese entrenamiento. Claro, llega a 98 en plantilla. Permiso, no, no es la gatita de la suerte, este es el otro, este es más, este es peor que la gatita de la suerte, este se trepa encima de tu cara, te salta, te lame, todo es muy meloso. Entrada 101, ay, es que los he hecho prácticamente con mismo central. Ja, 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 el gatito de los mimos. No, eso es terrible, ¿no? Este es meloso, es terrible este muchacho. El gatito amoroso. Déjame ver acá una. Llega a 102 con Guardiola. 102, ok. Oh. Ah, no sube nada este. Oh. Bueno, lo dejo así nomás. Yo creo que lo voy a dejar así en automático. ¿Lo dejamos automático? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos automático? ¿Automático? Ya le damos automático. La mierda. Vamos a ver aquí. El que menos quería me salió. El que menos quería. No había visto tu nueva formación, Antonio. Pudo ser peor, te pudo tocar puro cojo. Súper ofensiva. Con cantamonedas te salió. ¿Qué cosa? Me he gastado unos cerca de 4.800, una cosa así. Una bicoca.
¿Una qué? Bueno, vamos a tener que hacer esos eventos de M para poder conseguir monedas. A ver, moneditas. Opa. Ya Dante ni se aparece. Cuando le dices monedas, ni se aparece. Saludos, ¿cómo Mi estás? coca, un sencillo, llevas mucho tiempo fuera de Perú. El evento turco Antonio. Mano, ¿cómo fas para mudaros minutos? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la pregunta? ¿Mudar los minutos? ¿A qué te refieres? No te entiendo tu pregunta. Déjame ver aquí. Acá, 50. ¿Cómo fas para mudaros minutos da partida? No entendí tu pregunta. ¿Cómo vas a mudar minutos de la partida? ¿Alguien? Espera, déjame ver. Déjame ver un ratito. Dame un segundo, ahorita te respondo. Ya copié, Está déjame ver. hablando en portugués, jajaja. Sí, déjame ver acá un momentito, acá lo traduzco. Déjame ver acá. Déjame traducirlo. Okay. Dame un segundo, amigo. ¿Cómo se cambia? No se puede cambiar los minutos. No puedes cambiar los minutos. No puedes. En el online no puedes cambiar los minutos. Solamente en el offline puedes cambiar los minutos. Cuando juegas con la máquina, puedes cambiar los minutos. Solo en partido amistoso puedes cambiar los minutos. Pero en el online no. En el online es 10 minutos. Ah, ok. Ok, juego, ahí está, equipo de la Premier League. ¿Quién tenemos aquí? A ver. Tenemos a Michael. Está para que te emociones con tu Tomiyasu. Ahí está, mira, Tomiyasu. Ay, Tomiyasu. Ahí está Tomiyasu. ¿Qué más? A ver. ¿Qué les parece el equipo ese de la Premier League que tenemos aquí? Deja aquí. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Vamos a poner filtro aquí. Y vamos a poner acá. Valorización general. Ahí está. Acá tenemos acá. Tenemos a varios aquí. A ver. Cristiano Ronaldo. Puta, que tengo a varios, pero ya todos me vencieron mis contratos. Está mal. Michael Owen, Drogba voy a poner Hoy, acá, Drogba. Antonio, ¿ya te salió alguno? Solo Wan-Bissaka, nada más. Por eso estaba poniendo en el. Ese Sí, lo. Carimaguire te pide minutos. No, no, no. Paz. Amigos, si alguien quiere colaborar con un par de tiritos, pues acá les dejo mi PayPal. Es la única manera ¿Qué tal de que el One ustedes Vista? ahí. ¿Ya lo probaste? No, no lo he probado, recién lo he sacado. Acá está el PayPal por si alguien quiere, https si hay dos un puntos jeque barra aquí barra por aquí que quiera apoyar con la causa, ahí www.paypal.me barra está. diagonal a n t o n i o l e o n p s. Si alguien quiere colaborar con la causa, ahí está. ¿Tenemos a Ronaldo o qué? Ronaldo. Ronaldo. Miren los números
de y tiene habilidad única. La la. Gran pene. Mira los numeritos de este. La la. Ay, papá, ¿qué es esto? Una película para adultos. Yo saqué el Dan Pene Player of the Week con Booster y más malo. Malo, malo, malo. Ese de 97 te pide minutos. No, 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 no. Vamos, mira, vamos al grano ya. No, no quiero demorar bastante. Ahí está, vamos a jugar por las 50 moneditas. Ahí está, amigos. Si alguien quiere donar un tirito, dos tiritos, bienvenido Un sea. paseo. Ya sabe a qué amigos. Ustedes pueden apoyar ahí. ¿A quién quería del Inter? ¿Del Inter? ¿Del Manchester, no, no dirás? Del Manchester yo quería a Casemiro y a Eriksen, pero lamentablemente ¿Alguna vez sacamos has al. jugado 5 barras del United? No, no he jugado 5 barras. Solo al comienzo del juego nada más me salían 5 barras. Ahora ya no, ya. De United solo quería a Casemiro y a Eriksen. Quería probar esos dos. Pero bueno, tenemos a Bisaca y ahí está. Amigos, si quieren apoyar con uno o dos tiritos, bendiciones, se los voy a agradecer de todo corazón. Todo por sacar a Casimiro. Así que ustedes ahí les he dejado el link por si ustedes quieren colaborar con uno o dos tiritos. Dejen el Antonio, vicio. ¿cómo duerme Konami en no poner al bicho del 2008 del United? No lo van a poner, men. Es algo debe haber, un bloqueo, algo debe haber, no sé. Porque se me hace raro que saquen un montón de jugadores desconocidos de 102, 103, luego luego sacan así la Yeli y no pueden, son capaces de sacar a Cristiano Ronaldo una versión súper rota. Yo que fuera Konami la sacaría aún. Pero bueno, siento que a veces Konami repite mucho los jugadores, repite demasiado. Repite mucho, muchos jugadores, De Bruyne, Haaland. ¿Cuánto Haaland ha sacado Konami? Infinidad de veces. ¿Ya cuánto Haaland sacó? Un montón, ¿no? Un montón de Haaland sacó. Pueden poner tranquilamente un Carlos Tevez del United. No, eso no. Ya está retirado. Bueno, vamos de una vez. Tiro libre peligrosísimo. Ojo aquí, ¿eh? Uf. Se dieron vuelta las cosas y ahora es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Epa. Vio el desmarque, atención. La revienta, Tranquilo. largo pelotazo a dividir. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Uy. Antonio, en mi opinión no valen mucho la pena los del United. Casemiro ya tiene versiones parecidas, solo que este tiene puntos extra, el wey. Claro. Yo tengo a Casemiro. Yo lo tengo. Yo quería esta versión. Yo lo tengo a Ese Casemiro. saca juega de extremo derecho y lateral Tengo izquierdo. incluso a Casemiro del Real Madrid.
Tengo como dos del Real Madrid. Golazo. Golazo. Para TikTok. Qué golazo. ¿Para el TikTok, amigos, o qué? ¿Qué dicen? ¿Para el TikTok? Y ese Casemiro del Real Madrid no recibe rojas cuando en prohibido, jajaja. El tiro prohibido. Vendría a ser como una especie de Pirlo, porque Eriksen es buen pasador. Bueno, pero siento que ha podido ser mejor, mucho mejor esta casa. Ha podido sacar a Rafford, ¿no? Imagínate un Rafford big time, mejor que el anterior. Igual, hubiese, bueno, igual, yo quería ser Casimiro, bueno, pero bueno, ya, ahí lo dejemos. Bueno, al ¿Qué? menos no estafaron como con Adriano. Adriano, sí, honestamente con Adriano. Ah, sí, dejó, yo esperaba más, yo esperaba más, por eso yo le di un 7, un 6 a Adriano, porque yo esperaba más, honestamente, Tengo al Pirlo yo. con Es. 97 de pase y sus pases son muy menada de otro mundo y está en reserva mi Pirlo. ¿Cuál Pirlo tienes? ¿Qué versión tienes? Dependiendo también qué versión tengas. Yo pensé que iba a salir Marshall. Al Golazo. Pirlo epic posteado. Dos goles en un solo partido, un dos golazos, sí, un golazo. Golazo. ¿Le ganamos al PSG o nada? Le vamos a, va a ganar, el Barcelona le va a ganar al PSG. La situación del PSG no anda muy bien a nivel de vestuario. La rata Mbappé ya se hizo enemigos, mi Luis Enrique lo pasa. El Pirlo epic posteado es Daniel Antonio Zuzukal Eriksen porque se parece al Pirlo, no lo recomiendo, lo único bueno que tiene Eriksen es Bo. Lo único que tiene Eriksen, ¿qué? Es el box to box. Oh, yeah. Pase al hueco. ¡Qué pelota le puso! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Un 6 clásico. Qué rico, weón. Puta, va a ser un golazo aquí, ¿eh? Puta, qué rico. Va a ser un golazo. Este va a ser un golazo. Mira, 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 mira esta. No creo que la distancia sea un Mira este golazo, impedimento ¿eh? para este jugador. Nunca lo fue, de hecho. Ay, no, no. Este sí tenía más curva, o sea, tenía que pegarlo más al portero porque la curva de Beckham es exagerada, así se mueve más que otros jugadores. Era más adentro, loco. Saca. Van elaborando el juego con ese intercambio.
La pone por abajo. Uy, yo se entré, weón. Puta madre. Ay, no. Arranca la contra. La próxima semana se vienen los medios de la liga inglesa. ¿Los medios qué? ¿Cómo que los medios de la liga inglesa? No entendí. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación. Los medios centros. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. De la liga inglesa. ¿Quiénes supuestamente son? ¿Lampard? Bien, vamos. Robson de radio otro más. Rubén Díaz. Bien. Hasta que ni un centro bueno me ha mandado Beckham hasta ahora. Acá viene de nuevo. Esos centros de Beckham. Se lanzan con toda la contra. ¿Y qué pasó? ¡Uy! ¿Qué ese pasó? Tiene buen regate, su plighter, y es muy buen regateador. Sí, pero mira lo que hizo. Mira, 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 gol, mira. Mira lo que hizo. La cagó. Le rebotó. Una jugada, a ver. Bien, ahí. Vamos. Vamos acá. Tranquila. Se soltó el correcaminos. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. ¡Ey! ¿Rumores de qué? ¿Cuáles eran rumores? ¿Es que es infiel o qué? Estás jugando en liga. ¡Ay, bendito jueguito! ¡Bendito jueguito! ¡Bendito! ¿Por qué a mí me pasan estas locos, loco? ¿Por qué? Bueno, de aquí por lo menos, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, doble! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Wow! Te perdemos, creo que estás flipando en colores. ¡Mira, mira, mira! Increíble, ¿no? Todavía no tuvo ninguno a su favor. En el lugar y momento justo, le pegó. Bien. Partido. Una locura. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Go. Buena, bien merecido. Bien, vamos. El pase no prospera. Puta madre, hasta las huevas. Uy, agárrala. Uy, pensé que le ibas a... Pensé que le ibas a pivotear. Y fue. Vieira. Ya, este famoso, tío, este famoso.
¡Golazo! Verdaderamente increíble. El tiro prohibido. El tiro prohibido. Te dije que no hagas el tiro prohibido. Uy, ¿qué fue esa madre? El tiro prohibido. Se fue, me. ¿Cómo tienes entrenado a Son? Bulazo. Son. Ahí está, 5 en tiros. Pase 0, dribbling 13, destreza 12, fuerza del tren inferior 8, fuerza del área 0, defensa 0, ahí está. Lo mandaste a desechar el mando. Ahí está, listo. 50 moneditas, 20 pa' aquí. Acá tiene que salir Casimiro, no fríe. Vamos acá, mira, tenemos chance, tenemos 120 monedas. Muchas, me acabo de dar cuenta que el Martinelli Victime llega a 9 números azules como el Zombie Kurkler. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega Martinelli? Y esto que ya es 104. Lo mandaste a dormir temprano, jajaja. Sí, 97, a ver. Vamos aquí, ¿eh? Vamos. Vamos aquí, muchachos, vamos. Vamos aquí, ¿ah? Se viene. El Martinelli llega a 104 de media con 9 números azules. Ay, no. El portero andaba dormido. Anda, vete, weón. Obvene. No puede ser, loco. Se me acabaron, me quedan. Bueno, hay otros eventos por monedita. A ver, déjame ver aquí. Si no, ya fue, muchachos. Ya fue. A ver, déjame ver aquí. Eventos. De la Liga Turca, pero no tengo ninguno en la Liga Turca. A ver, déjame ver aquí. Sí, y otro basquetbolista. Acá hay uno. Déjame ver aquí. Acá hay uno. De la I, a ver. Round 1. A ver aquí. A ver aquí. No hay. Por favor, que no, a ver, que monedita, no hay monedita, no puede ser. Principiante Meteo Superestrella, acá creo que juegas con Castolo, weón. Acá juegas con Castolo, con todos los Power Rangers. ¿Por qué 9? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué? La gente se va nomás. A ver, déjame ver aquí. Bueno. ¿Este es con la máquina? No jodan. ¿En serio, round 1? ¿Esta es la máquina? ¿Con la máquina? Round 1. A ver. Participa. Go, go, Power Ranger. Sí, ¿cuál es el chiste? Déjame ver aquí. Apuro de Manchester United, okay. Round one, espérate. Solo es un partido nada más, ¿no? El leyenda, okay.
Lista de estrategias. Aquí iba a ser acá el Atlético de Madrid, acá en este equipo. Pero lo voy a cambiar. Vamos a poner el filtro. Liga Europea. Ah, no, pues ¿qué mamá está haciendo? Si lo puedo hacer no, así con equipo directamente. Son ceras las que hago yo, ¿no? A ver, déjame ver aquí. Valorización, ahí tenemos, mira. Sac. Vamos con En cambiar equipo de puedes estilo. poner selección automática y listo. Selección automática, a ver. 5 cambios por estadísticas. No es que me va a escoger me va a escoger el así, man. Déjame ver aquí. ¿A quién quieren ustedes? ¿Van Nistelrooy o al bicho? Solo metes a Cristiano Ronaldo prime y ya, jaja. El bicho. Bicho, okay. Vamos a meter el bicho. Suena raro eso, ¿no? Vamos a meter el bicho. Bicho, see you. Anotmio pude llegar a primera a puro triangulazo y con goleada solo con el truco de poner en defensivo o modo equilibrado en momentos del P. Ahí está mi Casimiro, ahí está, ¿viste? Ya vieron que tengo a Casimiro. Está mi Casimiro, ahí está, 100. Está mi Casimiro de 100. ¿Quién más Ese tenemos aquí? Casemiro es del Championship Open. En ciertos momentos del partido sentí que el handicap estaba a mi favor, solo por eso hacer eso subí a primera. Bruno Fernández. ¿Será me esta probablemente sea su mejor carta de Bruno Fernández o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Esta es la mejor carta de Bruno Antonio, ¿por Fernández? qué lo renovaste si tienes otros dos Casemiros ahí abajo con contrato? Jajaja. ¿Dónde? Ese es el machetado, pues. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que los otros los tengo que entrenar. Déjame ver aquí. Es que los otros son inferior. A ver aquí. Sí, pero esta es una. No es una versión más chetada que la anterior, ¿eh? Déjame decirte, ¿eh? Pero todavía falta todavía jugadores aquí meter. Jugarás en leyenda, Antonio. Está difícil esa máquina. Mete a Harry Maguire, futura leyenda del Manu, Antonio, jajacha. Hablando de leyendas. ¿Este de acá? ¿Este Casimiro cuánto llega? ¿101 o qué? ¿Alguien sabe ahí? Hasta que no tengo ningún jugador del Manchester chetado. Ya me Ocho. fijo. Tamae Maguire. ¿Quién más? Este supuestamente llega al 90. Este es el mejor Varane. Supuestamente.
Creo que este es el mejor Varane del juego. Mejor que el del... Creo. Creo. Puedes poner a Varane. Creo que es el mejor. Creo. Recuerden que velocidad uno no se tiene que preocupar porque igual lo Ese alcanza. Casemiro entrenado llega a 99. No se tiene que preocupar por la velocidad porque... Déjame ver aquí. Nah, no llega. Así nomás. ¿Cuánto llega este? 99. Ahí está, No este es creo el... porque no tiene muchas cartas así. Este es el mejor, el mejor. Este es el mejor Barán. A ese Varane yo lo eliminé porque no me pareció chetao. En comparación del anterior, del paquete. Ah, no, sí. Este es el anterior, En el banco el... solo pon apuros del United sin entrenar. dos, ahí está. ¿Qué más pongo? Este acá. En Este el cuánto... banco también tienen que ser de United. Yo sé, yo sé, yo sé. Este de acá, este Casimiro, ¿cuánto llega? ¿Alguien sabe este de acá? Es de la caja de... Es un Casimiro destacado, pero... Puedes poner a Choles en el banco. Llega 99, mira. Ese Casemiro Violeta llega a 99. Ah, ya. El del pack del Manchester United, ¿cuánto llega? 98, ¿no? Un saludo, hermano, me voy a trabajar. Un abrazo, suerte en tu chamba. Un abrazo. Ahí me fijo. Suerte, suerte, suerte. Ya vino la Liga Master. Ya vino, ya. Y ahora la puede empezar a jugar, man. Este José. José, hay un evento. José, te estaba diciendo en el grupo que hay un evento de Blue Lock. Que juegas contra Castolo, Miranda, Spimas. Un poco para que. Para tu canal, ¿no? Un poco contenido de, nostálgico. Este evento de acá, te voy a mostrar el evento. Espérate, déjame mostrarte el evento. Ese Casemiro del Big pack llega a Clot, 100. este de acá. Este de acá. Este evento de acá, Big the Clock. Este de acá. Este es el evento donde juegas contra Castolo, Spimas, todos los tus jugadores legendarios de Liga Master. Así que algo es algo, pues José. Peor es nada. ¿Dónde está el equipo base? Antonio, te repito, ese Casemiro del pack llega a 100. ¿Qué dice? ¿Cuál es el Casemiro del pack? Ah, el Casemiro. Oh, el Casemiro del pack llega a 100. ¿Este de acá? Buena voz. Gracias por avisar. Acá tenemos a Garnacho. Sí. Garnacho. Voy a compararlo con... ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver. Delantero. Falta un centro delantero. Hasta que la hago más larga. Déjame ver aquí. MO. Dejar acá. Mount.
Tengo puro Lisandro, a ver. En banca pones al conejo de Gea, jajaja. Antonio, solo pon al resto de jugadores sin entrenar y listo. Sí, solo nada más voy a entrenar algunos que estoy interesado. De ahí no. De ahí tengo puros jugadores repetidos, ¿eh? Este es el mejor de guía del juego. Este de acá. ¿Quién más? Eriksen. Hasta que puros delanteros tiene el Manchester, carajo. Y ninguno juega. Oye, ¿cuánto llega este Lisandro? ¿Sabes? Este Lisandro Martínez, ¿cuánto llega? Para sacar a este Harry Maguire. Ahí me fijo. Este Maguire, ¿cuánto llega? ¿Sabes? Este de acá también. Este Maguire debe ser una versión mejor que la. Este que sacaron hace poquito, pero no. A ver, voy a entrenar este del pack, a ver qué tal queda este Casemiro. A ver, déjame ver un momentito. Déjame ver un momentito. Del pack, Casemiro. A ver. Ya sabes, Antonio Maguire de Corner te gana todas por arriba, jaja. Déjame ver aquí. Maguire de centro delantero. Otro 7-3. A ver, déjame ver aquí. Antonio, Lisandro López llega a 96 y ese Maguire a 98. Maguire 98. Lo dejo entrenado así, este que dicen ustedes aquí. Yo creo que sí, ¿no? 96. Lo dejamos así. Nos llegará a 100. Sí, déjalo así. A ver. Pan 100. A ver, vamos a ver, ¿qué tal? Está dividido, ¿eh? Está dividido aquí. Equilibrio, resistencia, entrada. Pues están casi iguales, ¿no? En entrada nomás le gana. Creo que el que tengo actual es el que, ¿no? Tiene salto, está igual, contacto físico igual, resistencia acá le gana. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Es mejor el del pack. ¿El del pack? Seguro. Más Miren acá. velocidad y aceleración. Igual es un carnicero por excelencia. Velocidad.
Aceleración. Ah, bueno. Acá le vamos a bajar el pack. Ahí está el Casimiro del pack. Carnicero, ¿no? ¿Quién falta? Ah, falta uno. Espérate. Falta uno. Déjame ver aquí. Tú me dices que este Maguire llega a 98, ¿no? 98 llega este, ¿no? Te vamos a poner Onana. Sí. Poner a Maguire de 98. Y vamos a jugar en nivel superestrella. Para que vean que no soy manco. Noventa y cuatro. A ver. Ta, 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 ta. ¿Lo dejamos así? ¿Qué dicen? 94 estaban antes, ¿no? ¿Lo dejamos así? ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos ahí o no? Yo creo que sí, ya. Está en 94. Sí, déjalo así. Noventa y ocho, ahí está. Listo. Ya estamos ready. Creo que ya tenemos todos los puntos máximos. A ver. No puedo ni siquiera cambiar el equipo. Editar. Ah, equipo, opción de base, equipo base. Madrid Rosas. Ese nombre que le pusieron. Madrid Rosas. Qué abusiva. Ahí está, Manchester United. Oh, me faltó un jugador, me faltó este. Uf, también me faltó este. Me faltó entrenar a este. Madrid Rosa suena a romántico de los 90. No, este juego aéreo, no, no, no. Deja ver aquí. Ver aquí. Llega a 94. Espérate. ¿Cuántos puntos aquí? Casemiro y Ramos, los más carniceros, y se llama Madrid Rosas por el video de Pepe tocando piano con una flor rosa. Ah, le puse más velocidad a la miércoles. O le pongo más tiro. Ah, le pongo velocidad a la mierda. 98, ahí está, amigos. A jugar. A jugar, a jugar. Ah, contra un Barcelona. Vamos. Equipazo. José, ¿todavía sigues acá? ¿O ya te fuiste ya? Antonio, José. juegas con el equipo de tus amores y que se vestirá con Puma. José, ¿dónde estás? ¿Está José ahí? ¿Se fue? ¿Ya se fue? ¿Dónde está José? No mando más mensajes. A ver, ¿dónde está José? Ah, se va a trabajar. Ah, es que se iba a trabajar. Se iba a trabajar, se iba a trabajar. Ah, no, no me acordé. Sí, se fue a trabajar. Antonio, Pepe es muy buen carnicero, dile que te cocine unas piernas.
Ahí está, señores. Tenemos evento aquí. José se contagió de Dante, vio lo de PayPal y se fue. No, tiene que ir a chambear. Amigos, pueden hacer donaciones por PayPal. Ahí dejaba en el chat marcado. Por si ustedes quieren donar un tirito, dos tiritos, cuatro tiritos, cinco tiritos, 10 tiritos, 20 tiritos, 50 tiritos. Dante es el máster del canal. Mi primera chamba. Ahora lo voy a compartir adelante del directo. Vas a ver, se va a ir corriendo. Vas a ver. Déjame ir, se va a seguir corriendo Dante. El máster del canal es el Robby Ron. Ya tiene tiempo que no viene Robby. Saludos a Eduardo Murillo, el único fan que estuvo dentro del juego, dentro del PES. Apareció en PES 2013, que fue hace poquito su cumpleaños, así que un abrazo para ti, hermano. Espero que lo hayas pasado increíble. Antonio, ¿pudiste ver el resumen de la primera fecha de la Copa Libertadores? No. Para espantar a Dante, dile que te haga una donación por PayPal. Sí, ahí está. Cuando venga, cuando digan saludos, pones ahí, pongan todo. Cuando venga Dante, ustedes, tiroteen ahí. Ya saben ustedes. ¡Cubarchi! Puro bombardeo cuando venga Dante. Vamos, de una vez. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando el partido. Está en superestrella, así que para los que dicen está difícil, no está difícil, es que no sé, estás acostumbrado a jugar en máquina y no le puedes ganar al máximo nivel. ¿Cómo se equivocaron así? Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Bien, vamos, vamos, vamos. Ya lo viste. Mal le pegó, qué mal le pegó. Era gol ahí, le pegó re mal. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Ahí falló el primer gol, muchachos. Está en modo superstars. Sí. Uf. Por eso Rashford se encuentra en reservas. Es la versión big time. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué buena pelota le pusieron? Mete el centro. Lo vio bien, busca el. A mi saca, a ver. Qué negrera. Está loco. Cerca, cerca, cerca. Vamos, Messi, métela de cabeza. Uy, uy, casi. Decide abrirla por la derecha. Recibiendo Rashford. Rashford. Maguire le cabeceó al aire, jaja. Maguire y sus bloopers. Antonio, si tienes 50 topitos y le sumas 50 topitos, ¿cuántos tienes?
van elaborando el juego con ese intercambio. Vamos, 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 vamos. La pelota salió y es saque lateral. Cien tupitos. Lindo pase que parte la defensa. Es de manos. Ja, 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 ja. Lewandowski. Ahí va el disparo. Corta justo y despeja. Bruno Fernández. Vamos ahí. Abre el juego por la izquierda. ¿Lo viste? Uy. Sector izquierdo, buen pase. Forzaron saque desde arriba. Pase al hueco. Ah, carajo. Rafinha, buen envío para él. Pelotazo al área. Bien, 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 Michael. Vamos, Rafur. Bien, vamos, vamos. ¿Ya lo viste? Y la sacó, maldita sea. El Manchester United recupera la pelota y busca adelantarse. Bien, vamos, 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 vamos. Falta, 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 falta. Bien. Ven para acá. Ven acá, no ponga la cara de vampiro. Defensa no constante es bastante alto, Maguire. Ven aquí. No me pongas tu cara de vampiro. Así que pórtate bonito nomás, Canseco. Bruno Fernández, qué bien lo vio, atención. Usted, ¿qué onda, weón? Aquí está el gran goleador Lewandowski. La juega larga, a ver si llega. Vamos, y se acabó. En modo vampiro. Show. Ya lo viste. Uy, Kursavi. Joao Cancelo. Ya no, no me sorprendería que ya Konami le saque una carta especial de Kursavi, ¿eh? Es central, weón. 17 añitos nada más, una bestia. Es una bestia, y Yamal también. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Gundogan. Tocan con paciencia, sin complicarse. Bien. Bien, Maguire, vamos, vamos. Cristiano Ronaldo. Vamos. Pasó muy bien. Uy, no. Vamos. Un tiro bueno, loco. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Vio el desmarque, atención. Qué bien leyó el pase. Corte providencial. Ese regalo, Dios mío. ¿Qué fue? Rafinha ni se parece, un. Era el momento propicio para golpear. Gracias, Maguire. Cagadón de Schmeichel. Cagadón es Michael, exacto. Tenía para reventarla y ya la cagué. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que la cagué. Le di a Rafinha y la definió bien. No, también me fallé con Rafford ahí. También no sé por qué la tiró tan despacito. Mi primera cagada. Ronaldo 18. Y ahora me va a salir. ¿Y por qué Ronaldo tiene 18? Si él es el 7. Despacito. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue. Mi primera cagada, Rashford lo tuvo y le erró también. Sí. Primera mitad
parecían temerosos sin iniciar. Sí, Rafford la tuvo ahí. No me sorprendería ver algunos cambios. Me voy a chetar a la Garnacho. Volvió al pasado. No, volvió al presente. No marca ni el arco iris. Creo que las nuevas celebraciones las han agregado a los jugadores estándar y los jugadores antiguos se han quedado con la antigua celebración. Qué cagada. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Es por eso que no ves celebraciones de los jugadores, porque muchos están usando los jugadores antiguos. Muchos están jugando con los jugadores antiguos, entonces estas celebraciones no están con las tarjetas antiguas, sino con las con las nuevas, o sea, el jugador estándar. La nueva celebración de Bellingham está en el jugador estándar. Bueno, vamos a de una vez a hacer el gol. Carajo. What up? La máquina ganándome. What the fuck? Todo porque puso a Ronaldo ahí, man. Fuera Ronaldo. Fuera. Las cartas de GPD y Fútbol 22, la mayoría vienen más chetadas que las de pago. Gracias, Penaldo. Manchester United aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Cambio Ronaldo por Ronaldo. Lewandowski se metió hasta dentro de la portería. El encuentro está 2-0. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol es mi segunda cagada. ¿Vieron que Ter Stegen se cayó a la hora de pasar? O sea, si yo agarraba el balón y la pateaba era gol, porque se había caído. Qué cagado. No, muy flojo el pase. Rafinha. Así gana el balón con inteligencia. Lo corta justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Puta madre, weón. Ah, carajo. Y en la vida real no driblea, pero ni a nadie, loco. Rafinha tiene cero regate. Mi comandante de banca, como eso, Antonio. ¿Cuál comandante? ¿Fidel Castro o qué? Muy bien colocado. Ja. ¿Fidel Castro? ¿Qué comandante? Conde le tiró con todo encima para ganar la pelota. Bien marcado, bien defendido. Este que... La máquina es pro player. La máquina es pro player, ¿no? Mira. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Mira, Rafinha! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Fueron rápidos, profundos, efectivos. Se bailó a los 5 defensores. ¡Puta madre! ¡Maldito mi amor! ¡Jaja! Hasta el mismo Rafinha ni se lo creo. En segundos, el técnico debe estar muy satisfecho. Qué vergüenza, perdiendo con la máquina. Lo bueno, que si le ganas a la máquina, cara llorando. Si le gano, si no es que hace tiempo que no juego con la máquina. Tuve una ahí, falló. No sé por qué falló ese tiro también con Rafford. Tuve al primero. Pero van a necesitar más potencia y precisión. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Joao Cancelo despeja lejos de su arco. Uy, menos mal que estaba ahí. Ya perdía. Uy, quedaron mal parados, atención. Ahora todos a correr. Mira, todo es la pelota. No, joder. Ferran Torres. Ya viste, Antonio, comandante, Ronaldo no era el problema, almohadilla, Ronaldo no era el problema. Mi tercera cagada.
Gundogan. ¿Qué es Xavi? Xavi, Xavi. Antonio, te hace tiempo la máquina. Se anticipó a tiempo. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Uy, Maguir, ¿qué haces ahí, Maguir? Estaba libre, bro. Era un contragolpe soñado. Mira dónde fue el balón, weón. Más desviado. Están buscando salvarse de la caída y modo. De cualquier parte. ¿Por qué no intentan ordenarse un poco? Es atacante extra, creo que por eso sube. No, es que yo subí toda la línea. Country. Ya sabía, subí todas las líneas. Pues estaba ahí. Aquí se recibe Roberto. Rafinha. Le ponen el cuerpo para moverlo. Bruno Fernández. Chamare, qué suerte, weón. El rubio Beckham no pudo clavarla. Más desviado. Prefiere no arriesgar. Inigo Martínez. Inigo Martínez, puta madre, con Inigo Martínez está bien. Y Cubarsí. Gran pase a través de la defensa. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. En la otra le gano, en la otra. Si hay revancha, esta sí le gano. Ya sé cómo jugarle. Reciben zona peligrosa. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Antonio, ¿cómo te va a golear la máquina? Estás renerfeado. Terminado el partido, el árbitro decide finalizar el partido final del juego. Acuérdate que yo no soy de usar Manchester United también. No soy de mucho de usar Manchester United. Espérate, mejoramos con... La gente pide revancha. Sí, de hecho. Espérate, Garnacho. ¿Cuánto llega este Garnacho? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuánto llega este Garnacho? Garnacho. 92 o 93. Garnacho. Ahí está. 92 iba. 96. Ah, es que tienen que poner los jugadores de. El nuevo Di María. El nuevo Di María, no, yo pienso que es otro estilo. Es otro estilo, hermano. Déjame ver cuántos somos. Claro, pero en la selección jugará en esa posición. 100 somos 12.116. Buena, ¿eh? Estamos bien ahí. Muy bien. Ah, este es Arsenal ahora. Ah, bueno. Ah, bueno, me está poniendo los rivales buenos aquí. ¿Eh? Vamos, comandante, dale los goles, Antonio. ¿Cuál comandante? Son 5 dígitos. A ver, ¿cuánto tiene potencia y tiro? ¿Cuánto tiene potencia de potencia y tiro? 92. Finalización, 89. Mira cuánto tiene Ronaldo, ¿eh? De finalización. Finalización, 90. Potencia y tiro, 92. Salto, 90. Bueno, vamos a darle una chance a Ronaldo, a ver. Si no, se puede ir a su casa. Sí,
A ver. Si no se va al retiro en la Liga Camello. Es Michael da las órdenes, pero luego se manda las cagadas. En sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El ambiente en Old Trafford es sencillamente espectacular. El teatro de los sueños es donde realmente vive el fútbol. Puta madre, Casimiro 103, no jodan, man. Ah, la puta, no jodan. Casimiro 103, muchachos. A la B. A la B. Pero tu Casemiro Antonio llega a 100. Posiblemente el más natural. Durante sus inicios jugaba como zaguero central. Y utiliza esa fuerza y agresividad para adueñarse del medio campo. Aporta mucha seguridad al equipo y es un verdadero líder. Nada más que agregar, Diego. Mejor dicho así, es imposible. Cuidado, los cañones ingleses clavan gol. Irás ¿cuál? Por Casemiro. No, ya se me gastaron las monedas, men. Se me fueron las monedas. Por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Arsenal frente a Manchester United. Se me fueron las monedas, muchachos. Maguire, ya lo viste. ¿Qué hiciste? ¿Pero qué carajo hiciste? Maguire, no la vayas a cagar otra vez como la anterior del Barça. No, Maguire, no, Maguire. Maguire, ¿qué hiciste, concha su? Qué bárbaro, qué fenómeno de futbolista. No, Antonio, no. El oportunismo. Son la máquina goleadora. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador justamente fantástico. Este Ronaldo no sirve, weón. Sí, gol de Ronaldo Nazario. No haya sido un gol muy vistoso. Este Ronaldo no sirve, weón. En abrir el marcador. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Ronaldo, este famoso, ¿eh? Es muy malo Ronaldo. No, no seas malo. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una. Mira eso, mira Ronaldo. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste, Ronaldo? ¿Qué haces, Ronaldo? Se está ganando ya. Llega justo para rechazar. Se está ganando los cambios, loco. Gabriel Magalhães, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, Ronaldo? Dios mío. Vamos, Ronaldo, responde, responde. Ronaldo es bueno, es no lo sabes usar, cara llorando. Ubicado para tapar el remate. Leyó muy bien la jugada. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos. Uy, no. Aldo,
Ronaldo es malo y por algo juega en Arabia. Plata. Ronaldo respira automáticamente, merece cambio, contagia al ambiente, jaja. No, muy tóxico. Cambio, está pidiendo cambio Ronaldo ya. Ronaldo quiere cambio, man. Ronaldo quiere salir del partido, dice. Vamos, Garnacha. Aparecen los bicho lovers. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo... Comandante. Comandante, ¿qué? ¿Se apellía Castro? ¿Qué onda? ¿Bukele o qué? Jaja. ¿Qué onda, man? Un año después. Ay, Ronaldo. Puta madre, Ronaldo, man. ¿Qué pasa con Ronaldo, man? No corre. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Mira, Ronaldo, este famoso, ¿eh? Este famoso, mira, este famoso. Por su disciplina, jaja. Comandante. Ronaldo no sabe correr. Ronaldo, a ver, haz tú una. Ronaldo, haz tú una. Gabriel Magaláes, le pegó al arco. No, ¿qué haces, Ronaldo? ¿Qué haces? Así no se puede, hermano, no, así no. Alguien que le alcance el camello a Ronaldo para que corra una pelota. El tiro se fue muy alto. Ronaldo, por favor, no la vayas a regar, Ronaldo. Vamos, alguien clava gol. Pelotazo a dividir. Odegaard. Varane estaba bien ubicado para cortar el pase. No, ¿qué hiciste, Ronaldo? Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Vamos a ver. A ver. ¿Pero qué hiciste, Ronaldo? Ronaldo en defensa tiene que jugar. Hazte una, pues, mi cono andante. Pero parece no querer arriesgar de más. Ahí está, meto gol, vas a ver. Señoras, señores. Esos movimientos siempre generan opciones, ¿eh? Ah, carajo, voy a llegar al primer segundo, ¿eh? Ronaldo, sos malísimo. ¿Cómo va a defender así? Esta es clara, puede pegarle. Ronaldo, ¿cómo lo deja así a Ronaldo? ¿Cómo va a ser Ronaldo? ¿Cómo va a dejarlo? Se pasa, Ronaldo. ¿Cómo deja marcar así? Ja, 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 ja. Comandante clava el gol para Antonio Amore. Y nada. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Ha mejorado la máquina. No había jugado hace tiempo, por eso estamos como perdiendo por culpa de Ronaldo y su camello. Ronaldo la cagó. Se falló un gol solo, un Ronaldo. Qué malo. Manchester United se fue al descanso perdiendo por un gol. Hasta Maguire jugando delantero lo hacía. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar. Ronaldo joven se había bailado a la defensa del 2010 jugando de extremo. Era un contragolpe soñado. Tenía... Ah, carajo. Ah, bueno. Ha mejorado bastante la máquina. No había jugado hace tiempo. Pues yo pensé que seguía igual. Pero ha mejorado. Está bien ahora. Ahora está bien. Ahora está bien. Ahora sí está bien. Yo pensé que estaba igual, ¿no?
Estaba mala antes. Antes la podía golear. La máquina quiere gol. Ah, carajo, yo había adivinado dónde iba ahí. Con un chingo de la y de la IBS, los de México vivo en USA. ¿Por qué te va con bastante la? Es la el tema de la conexión. ¿Qué juegas? ¿En Wi-Fi o por cable? A ver, Ronaldo, hazte famoso. Puta madre, Ronaldo. Oh, lo va a sacar, weón. Está qué malo, Ronaldo. Está pidiendo ya a gritos que lo saque, weón. Antonio, estamos jugando sin 9. Sí, estamos jugando con 10 menos. Ronaldo, que se quede en Arabia. Estamos jugando con 10. Sácalo al comediante, está pasando vergüenza. A ver, este famoso Ronaldo, a ver, a ver. A ver, vamos, 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 vamos. A ver, hazte algo. ¿Qué lo viste? No topo ni una, pero tengo mi cartita de 102. Penal. Penal, muchachos. Penal. Saliva. Penal, muchachos. A ver si la hace aquí. Penal. No. Hoy mira un. La posición es ideal. Si el remate es bueno, se lo empatan. ¿Oxai o qué? Para mi comandante. Oxai, le pasamos a. Especialidad de lo mi pasamos comandante. A. Lo pasamos a Garnacho, ¿qué dicen? ¿La habilita o no? ¿Están habilitando a Garnacho? Creo que sí. ¡No! ¡No! ¡No puede ser, huevón! ¡Garnacho, hijo de lo! ¡No puede ser, huevón! ¡Garnacho se la! Ronaldo, que te raste. ¡Oye, Garnacho, huevón! ¿Por qué la tiró así, huevón? La tiró mal, huevón. Juego con cable y tengo 400 megabytes. Ya, ese es tu rival. Digno discípulo de mi comediante. Digno discípulo del comediante. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Eso, un jugador de media 92. Tenía que ser Ronaldo Lover Garnacho. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 señores. A ver, potencia, tiro, finalización. Sesión, a ver. Señores, sale. Sale ahí. Garnacho es malo como Ronaldo. Sigue los mismos pasos del fracaso. M.O., M.O., aquí un poco de M.O., muchachos. Hasta parece que juego BS Brasilagers como cuando era PES. Es imposible jugar cara llorando persona con la mano en la frente. Ahora sí. De 85. Sí. Amigos. Entra Van Nistelrooy. Ah, carajo, vamos, 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 mira, rebote, rebote. El sí, rebote. Hay mucho Messi lo ver aquí, cara llorando, cara llorando. Ese Ronaldo, men, ¿por qué la? ¿Por qué tanto falla Ronaldo? Un consejo, Antonio, no quiero trabajar, pero tengo hambre. Ronaldo y su discípulo del circo cerraron dos goles hechos. Mentira, tranquilos, tío. Gente, ya Ronaldo fue con su camello para tomar agua. Estoy jodiendo con Ronaldo. Más respeto al campeón del mundo. Estamos jodiendo a Ronaldo ya.
disciplina. Vio el desmarque, atención. Ah, carajo. Excelente. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Es pura joda, es pura joda. Los bicholovers se ponen como loquitas. Sí, por eso estaba jodiendo. Amigo. Se ponen como locos, se ponen con el... Ay, mi comandante, mi papi, mi chulo, mi rey, mi papacito. Le chupo el pelo y todo, no, olvídate. Da risa, pe. Juan campeón, trofeo regalado, el mundo lo vio y cabe decir que me gusta Messi persona con la mano en la frente. Pero si hubiese regalado, entonces, ¿estás diciendo que Francia se prestó o qué? De Hilaldo, por eso se fueron a penales. O sea que los penales le pagaron un billetazo a Francia, según tu ¿cómo se llama? Me ganó otra vez, coño, madre. O sea, según tú, la FIFA coordinó con Francia para que pierda, ¿no? Para que fallaran los penales, ¿verdad? No estuvieron finos en la definición y perdieron el partido por 1-0. La verdad, cuesta entender. Francia y Holanda se quieren tan poco que reciben dinero antes que la gloria. Los penales estaban arreglados, Antonio. Esa es la mentalidad de un bicholover tontazo. Y Mbappé se arrepintió al minuto 80 del dinero, jaja. Ojo, la máquina está bien, ¿eh? La máquina está bien. Lo han visto a Ronaldo, es un papucho, su cara es hecha por los mismos ángeles. Te la acabé con dos derrotas, weón. Otra revancha. La acabé con dos derrotas, weón. Ta madre. Dos derrotas y puedes terminar el evento. No ayuda de la FIFA, que no le marcaron ningún penal. Argentina se vio en toda la copa. Otra cosa que no le quieran aceptar. No, Antonio, tienes que ganarle a la máquina. No, ya la gané. Ya acabé, ya, mira. Mira. Espérate, mira, ahí está. Jaja, ya sabemos que eres un bicholover ardido, amigo. Jaja, disimula un poco. Jaja, jaja. ¿Cuántos jaja, puntos? Jaja. Mil, ahí está, mil y pico. Tienes que ver mil y pico, ahí está. Ya está el evento, ya nada más tenías que llegar a mil. Ronaldo. Muy mal, Antonio, jajajaja. Ja, ja, ja. Qué risa, weón, puta madre. Perdiendo dos partidos y ya... Me salió ahí una vaina, ¿qué pasó? Por 100 monedas un amistoso, si ganas pago, si pierdes no me des nada. Pago por yape, saludos. Amigos, si ustedes quieren donar para unos dos tiritos, tres salta, tiritos... Salta, pequeño canguro Ronaldo. Viene con el cuenta de que me gusta Messi, jaja. Tremendo bicholover camuflado. Salva al fútbol, Mbappé, salva al fútbol, jajaja. Ja, ja. No me gusta Messi, cara llorando, solo hay que ser gustos. No me pongo la camiseta de nadie, cara llorando. Puta madre, siempre me sale ese huevón. Bueno, ya está, dejen de discutir. Para el que recién empiece, este evento es oro. Maguire, ¿te tiene ganas, Antonio? Sí, bro. Unas ganas locas. Hola, León, ¿cómo estás? Hola, hola, Santi. Ahí está Casemiro, tanto que pedía Casemiro, ahí está. ¿Quién te salió de la caja del Manchester? Bisaca. Ese bichito lo ver, estamos bromeando con el cono andante y se araña porque le tocamos a su Barbie. Casemiro de GP de 105. Casemiro de GP, ¿cuánto llega? ¿105? No, no llega a 105. Nota que feo le hicieron a Garnacho, parece una Barbie, weón.
Es una broma, Antonio. Anthony de GP es muy bueno. Ahora sí. A ver. Garnacho se parece a las del Tinder. Jaja, pero Garnacho es... A las del Tinder. Pero así no, pues no seas malo. O sea, no tiene la cara así de Barbie, weón. Jaja, una Barbie es que tiene unos labios muy así. Sí, se ve medio raro, medio afeminado se ve. Medio afeminado se ve. ¿Jugamos con la nueva anilación o jugamos con la anilación tradicional para no...? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jugamos así o con la anilación tradicional? Con la tradicional. Ok. Dame un beso, papi. Así empezó mi comediante. Espera que lo fiche el Madrid y se opera. Antonio, dijiste Barbie y se ponen todos gays. Se opera hasta el resorte. Me dan risa los que dicen comediantes y el pechifrío, nada como Milord la tigresa Falcao. Ahora sí. Oh, no puse a Juan Pizaga. La cagué. Cabani el samurái. Cagué. No puse a Juan Pizaga. Para probarlo, ja, ja, bueno. Ja, ja, ja. Qué huevón. Soy un huevón que no pude poner a Pizaga. Supuestamente mañana es el eclipse, o sea, muchachos, no vayan a ver esa mierda. No se arriesguen. Juan Bisac Antonio, toca abandonar partido y empezar otra vez. Amigo, no se arriesguen. De acá les digo así en serio, no se arriesguen a mirar esa mierda. No, no se vayan a joder su vista. Mantengan viendo salten, su tele. Salten canguros, por algo les pagan. Solo ve, solo, ¿cómo se llama? Estén tranquilos en su casa, no miren al cielo ni nada más. Enfóquense en su celular y ya está. Un eclipse desde lejos, ni tengo microscopio. Sí, pero no, puede, no, no puedes mirar. Se convierten en Osaru. No, afecta la vista. Vos puedes tener problemas en la vista. Así que para qué arriesgarse. Ni teniendo los... Mira, ni teniendo los lentes, lo hagas, porque uno nunca sabe, te puede tocar un lente pirateado, ¿no? O mal, tú sabes, que está mal hecho, ¿no? Miami me lo confirmó. Mala. Los fieles creyentes de los eclipses dicen que dan poderes divinos. No, no, no es eso. No es eso. Yo, por ejemplo, no. Nada que ver. El Barcelona tiene la primera chance desde el córner. Personal, nada que ver con...
Mira, los eclipses, ni que me voy a comprar los ¿En qué lentes parque para. va a haber eclipse? Pues acá dice que va a haber Prefiero eclipse. volar, Antonio. Bueno. Ojalá ver el eclipse funcione. Bueno, si te quieres quedar sin vista, ya no quieres ver nada de lo bueno, pues ahí está. Mañana mira el eclipse. Si quieres, si quieres cantar como Feliciano, Feliz Navidad, pues mira el eclipse de mañana. Pudo llegar a sacarla. Una suma de errores. Las cariñosas. Habrá eclipse, pero eclipse total del amor. Voy a ser el nuevo Kenshi de Mortal Kombat. Yo pensé que iba a salir en Lima, Perú, caracoleando de Si te quieres risa. poner en modo Ese Shiru, eclipse es racista, nunca pasa por Perú. si te quieres poner en modo Shiru, Imperdonable. Está ahí mira el demasiado eclipse enojado y mañana. tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ja, 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 ja. La abre por el sector derecho. Ronaldinho Gaúcho. El que recibe es Mbappé. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la Ah. perfección y concluido de la peor manera. Salen de contragolpe. Abre la Piden defensa. el pase, Sigue pero Díaz. muy abierto. Quedó habilitado. Solo, solo para el gol. Uf. Recibe en zona peligrosa. Uy. Atención que sale peligro. Golazo. Sabía que iba a ser gol porque ese hombre tiene una pegada. Hoy te cuento de mis héroes que me vieron crecer, jajacha. El que pregunto dónde será el eclipse, es dónde está la luna. Acabó uno de los dos. Error de una defensa demasiado táctica y acierto del jugador para capitalizar esa chance. El encuentro está 2-0. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Va rechazando con ese pelotazo. Dice que si ves el Ahora sí eclipse te quieres ganas. quedar como Andrea Bocelli, ve el eclipse sin lentes. Sí, exacto. Está habilitado, se va de Quieres cabeza. quedar como Andrea Bocelli, Stevie Buena salida Wonder. individual, pero La no pantera ah. rosa de Perú, ¿dónde está? Lo vio bien, En busca el el pase. Callao. Atenta a la defensa para cortar ese pase al hueco. Antonio, ¿sabes que tienen en común una cámara de fotos y un eclipse? ¿Qué es un mal flash? De criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. La juega por bajo. Cuidado que puede terminar en gol. La juega profunda. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¿La aguantará? ¡Qué bien! ¡Gran oportunidad! Uf. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Casi, weón. Boom. Intenta un pase al vacío. Antonio, soy Juancito, me voy a dormir. Un abrazo a todos. Un abrazo, cuídate. Gaúcho. No veas el eclipse. Ronaldinho Gaúcho. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí, la defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugador es y se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Ahí está el Ja, 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 está bien. Se convierten en Daredevil. No pasa nada con el Si no se eclipse. deja llevar por la emoción y por las ganas, No veas la verdad nada. es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Vela en video nomás y ya está. Intercepta y se queda con la pelota. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Bien, vamos. Era un contragolpe soñado. Tenía Mal el opciones para pase, pero cobrar el bueno, ¿qué se va a partido, hacer? pero se equivocó de manera Uy, no. increíble, casi con displicencia. Vamos, No, buen vamos, pase. vamos.
Golazo. Rumeni. Vamos. Si quieres quedar como los madridistas con sus cuatro Champions, ve el eclipse sin lentes. Se metió hasta dentro de la portería. El resultado parcial es 3-0. Allí se van preparando para su segundo córner. El equipo rival ha tenido uno. Trata de alejar el peligro con el despeje. Puta madre, qué suerte, weón. Mbappé se lanza en velocidad por la izquierda. Vamos, alcanza. Eso. Vamos, Mbappé. Es Skull. Bien ahí. Skulls. Rumeni, Davids. Este partido ha sido un medio inusual porque usualmente Davids no anota goles. Para irse al vestuario con el partido casi definido. La primera mitad casi perfecta. Esga. FC. Eso nunca se dice porque todavía falta mucho, pero no ganarlo sería una catástrofe. El marcador está 3-0. Le sacaron la M a... Para la parte final. Vamos, señores, segundo tiempo. ¿Habrá más goles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá más goles? Veremos. Veremos qué pasa. A ver. ¿Se terminará el partido? Veremos, a ver. Vamos a ver si se termina el partido. Vamos ahí. Uy, qué buen pase. Uy, no. Vamos ahí. Vamos. Acá ganamos. Esto va a Puyol. Ya lo viste. El pase no prospera. No, era Messi, weón. Yo le quise dar a Messi, pero bueno. Eso. Vamos. Vamos, Messi. Vamos. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Ya lo viste, weón. Uy. Hasta me lo acomodé, ¿ah? Hasta me acomodé. Mira. Se funciona bien Adriano y Ronaldinho de Mo. Sí, no digo que sea malo Adriano, pero yo esperaba más. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué te salió? Yo esperaba honestamente más. Mira, para ser un jugador muy difícil de conseguir, yo esperaba más. Yo esperaba, no sé, un Adriano más roto, más, no, de 103, más velocidad, no sé, es una versión superior a la de Big Time. Y si tú me preguntas, hagamos la pregunta, ¿este Adriano, sinceramente, es superior a la de Big Time? No. Por eso le doy esa nota, ¿no? 7 o 6 de 10. Porque esperaba más. No digo que sea malo, pero esperaba más. Creo que debería estar mucho más roto. Porque es un jugador que es difícil de conseguir. Pero pues últimamente con Ame no sé qué onda. Es un jugador difícil de conseguir. Pues debería ser... Tú sabes, ¿no?
unos stats que digas, wow, valió la pena, ¿no? Valió la pena conseguir, ¿no? Pero no. Se lanzan con todo la contra. Pase al hueco. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ya tengo que hacer cambios, ¿eh? Ronaldinho Gaúcho. Gran pase, le puede pegar. Le pegó con todo el papel. Uf. Mira que había movido todo mi portero hacia ese lado. Y nada. Bueno, ahí está bien ya. Uy. No sé si la quiso poner ahí, eso nadie Bueno. lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol. Se reanuda Otra el vez partido. fallando. La diferencia es ahora de Vamos. dos goles. Hace rato, tío. Ay, tío. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un Vamos, contragolpe. La vamos. indecisión y la falta de actitud Vamos. determinan el No, eso desequilibrio fue falta, y una weón. clara No me la jugada posible de cobraron. gol. Increíble, loco. Traba, lucha y gana el balón. La juega en Vamos ahí, ya largo. lo viste. Es luz Messi verde. que quiere enganchar por Luz adentro. verde. Messi y el envío. Se la saca de encima reventando. La gana. Se lo dije. No, era al medio, weón. Soñado. Ya vieron cómo da el Tenía pase, weón. El pase era al sumamente soñado. medio. No, no, no era el Lo pase ese situó de manera que increíble, salió. casi No. con displicencia. Salió mal el pase. Un poco que se enfrió el partido, ¿ah? Puta madre, el rebote. Rodri. Está habilitado. Le pegó nomás. Uf. El arquero se la entregó. Uf. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Puta madre. Está atento y corta. Bien, 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 Intuyó bien, que bien, ese bien, era bien, un bien, buen bien. lugar. Ya lo Busca viste. atacar. Busca atacar por el lateral. Muy buen control. Lo toca Bien, hacia lo adentro. busqué, lo Falta. busqué. Lo No está busqué. defendiendo Lo muy busqué bien. este tiro libre. Para nada. Lo Lo sigue busqué. Ojo, buscando. ojo con este tiro libre, ¿eh? Como Puede sea. ser 90% es gol. Vamos ahí. Lo estaba buscando este tiro libre. Uy, ya no tengo nada. A ver aquí. A ver. Mbappé. Adriano. Vamos a poner a Neymar aquí, DMO. Neymar. Vamos a poner aquí a... Déjame ver aquí, podemos poner a... defensa, vamos a poner defensa aquí para reforzar. Ya está, ya. Ojo con este tiro libre, ¿eh? Ojo con este tiro libre. Puede ser gol. Atentos a lo que pueda pasar Ojo ahí, ¿ah? ¿Eh? arriba. Messi. Te lo dije. Te dije, y eso que no le había, y eso que no lo moví mucho, ¿eh? Tenía que moverlo más, un poquito más, porque estaba muy al lado del portero, pero finalmente entró. El portero no movió su portero. Ahí vino el problema. Ya lo viste, uy. A ver. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Ah, carajo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Qué pelota le puso! Bien.
Baresi despeja lejos de su arco. Bien ahí. Bueno, hemos ganado el partido 4-1. Hemos ganado bien. 25 puntos. Déjame acá, voy a poner a Bisaca. Bisaca. ¿Dónde está Bisaca? A ver. Vos por Vinicius. Bisaca ahí. ¿Cuál es el número de Bisaca? A ver, déjame ver aquí. Oh, velocidad. Uta, que está un cohete, ¿ah? El número, a ver. Opciones de equipo. Perdón. Perdón, instrucciones individuales. Me olvidé de poner delantero liberado. A Messi también. Espérate. Listo. Este va a ser el último partido. A ver. Sí, efectivamente va a ser el último partido. Ya mucho ya. Vamos a jugar otro, Antonio. Uno más, uno más. Uno más y nos vamos. Uno más y nos vamos. Qué buena plantilla. Pensé que me ibas a meter más goles. 4-1. Si no es que al final como que reaccionaste, pero reaccionaste muy tarde. Eso fue lo que pasó. Tengo sueño, pero no quiero dormir porque tendré que despertar e ir a trabajar. Ahí está. Quiero dormir, men. Tienes que dormir. Si no, olvídate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Vamos, de una vez. Eso también ayudó a que viniera muchísimo público. Gracias. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Bien, vamos. Ganado. Madrid contra el Barcelona. Messi. La cruza. Saca la pelota bien lejos del área. Cominson. ¿Qué contra tiene? Bien, Bisaca. Abre la defensa. A ver. Siéntalo ahora, ojo, a ver si puedes. No creo que lo siente ni loco. Vamos. Vamos. Uy. Era un toquecito más, un toquecito más. Cuidado, pelota larga. ¡Uy! Gol, bien. Se sacó, ¿ah? Se sacó unas dos. Dos pedazos de centrales ahí, ¿ah? Nada me sorprende. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos. Gol. Vamos ahí, vamos muchachos, vamos.
Bien, vamos, 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 vamos. Ay, carajo. No, ya había dado pase ya. Cuando había ganado el balón ya había dado pase y se le fue. Ya lo viste, lo hiciste famoso. Vamos. Ya lo viste. Uy, estaba solo Eto'o. Estaba solo Eto'o. Y saca, no la caes. Bien. Vamos. Uy, no. Uy, se le fue, se le fue, se le fue. Otra vez, vamos, vamos, vamos. Llega, 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 Debbie. Vamos. Rijkaard. Vamos, otra vez, ya lo viste. Uy. Vamos. Vamos, se llega. No. La quitó bien, ¿eh? Bien, güey. Bien, vamos, 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 vamos. La idea fue buena, no así la ejecución. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada. ¡Sácala! Bien, vamos. Uy, ¿lo viste? Estuvo cerca, estuvo cerca. Bien, bien, Bisaca. Vamos. ¿Ya lo viste? Bien, buen pase. Vamos. No, man. Bien, Walker. Faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Vamos. Vamos, falta, falta. Bien. Bien. Gol. Uy, no, tío. Rumedí, loco. Mira, mira, era el 3 a 0, loco. Era el 3 a 0, loco. Lo que falló Rumedí, loco. Lo que falló. ¿Vieron eso? Lucha por no perderla. Envío profundo a la carrera. Mbappé cambia la orientación de la. Bien, 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 bien. Fuera, 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 fuera. Bien. Te voy a hacer un cambio de juego, mira, a ver. Un cambio de juego, a ver. Está un cambio de juego. Uy. Se van terminando los primeros 45 con un buen triunfo parcial. Ah, había dado pase, weón, pero. Bien, vamos, 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 bien. Bien, vamos. Bien, vamos. Gol. Se acabó. Se acabó el partido. That's it, muchachos. That's it. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad del arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Uff. Uy, iba a ser un golazo, ¿eh? Gracias. Rijkaard. La pasa de nuevo al medio. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Bueno. Fueron 45 minutos de lujo. Muchacho, vamos por más. Vamos por más, vamos por más, vamos por más. 5-0. 5 tiros, 0. Remates del rival. Muy drástico para que el resultado se revierta en el segundo tiempo.
El Barcelona hizo todo bien durante la primera parte y se va al descanso con una tranquilidad lógica, porque está ganando por 3-0. Vimos 45 minutos casi perfectos, repletos de emoción. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 10. Vamos, señores. Segundo tiempo. Vamos. Uf, casi la adivino. Qué rápido recuperaron la posesión. Vamos ahí. Messi. Saque de manos. Vamos. Le bien y corta el pase. Intuyó el empate. Falta. Joder, ¿eh? El pase no prospera. Vamos ahí. Ya lo viste. Esta es clara. Puede Uy. Se va con todo hacia adelante. Vamos. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Joaquín, muchachos. No, muy flojo el pase. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Bien. Buena jugada. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Si mete un gol rápidamente, se mete en el partido, ¿eh? Madrid ahora pierde por dos. Se mete en el partido. Gran pase a través de la defensa. Gol. Para que te ilusiones. Para que te ilusiones. Qué malo, de. Vamos con todo, muchachos. Vamos a seguir jugando con todo, muchachos. No hay otra. Hay que hacer goles y goles y goles y goles. Este es igual. Uy, vamos. Bien. Uff. Malo es él. Seguimos ahí. Qué voladón, loco. Qué voladón. ¿Vieron ese volado del portero? Vamos, aquí que viene otro gol. Puta, nadie cabeció. Nadie. Creo que el cursor. No, malo el pase. Muy mal el pase. Salen de contragolpe. Rummenigge abre el juego por la izquierda. Rummenigge abre la defensa con un pase. Estuvo cerquísima ahí, ¿eh? Contragolpe soñado. Muy cerca. Opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Bien. Bien, ya lo viste. No, la cagué. Quise darle pase al medio y apreté un botón de más. Como tengo dedos de chorizo. Apreté un botón de más. Dedos de chorizo. Es su segundo tiro de esquina del partido. Ninguno para el rival hasta el momento. La cagué. Enorme cabezazo. Uy, este portero bastante reacción, ¿eh? Magnífico, sensacional.
Ya sacó varias, ¿ah? Sacó varias ya. Sacó unas 3 o 4 por ahí. Vamos ahí, vamos, 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 vamos. Uff. Aquí ya. Vamos, vamos, vamos acá. Okay, hacemos los de respectivos cambios. Vamos por el emperador Adriano. Quiero bajar un poquito a Messi aquí. Y podemos poner acá a Foden. Podemos meter a Foden aquí. Que anda en un nivel Prime. Podemos meter a Makelele. ¿Dónde está Patrick Vieira? No puse a Vieira aquí. Bueno, no puse a Vieira aquí. Me olvidé de poner a Patrick Vieira. Entonces lo que vamos a hacer es poner a... Espérate, 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 espérate. Vamos acá a Franco Baresi. Y Nesta, ahí está nuestro cambio, ahí está. Asegurarnos ya. Dos centrales frescos y vamos aquí, a ver qué pasa. Uf. Ay, Dios mío. Estuvo cerca esa. Nesta. Nesta, bien. Para elaborando el juego con ese intercambio. Vamos, ahí ya lo vistes. Es un pase que rompe la defensa. 5-4-3-2-1. Sin dudas, muy mal le pegó esa pelota. Este equipo Rodo está casi, muchos espacios y le está permitiendo casi, casi, casi tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. ¿En qué recibe ese Mbappé? Ya tiene la pelota otra vez. Mbappé. Bien. Gol. Gol, 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 gol. Ahí está el autor del gol. 5-1. En el boxeo, tiran la toalla. En la guerra, levantan bandera blanca. Apiádense de la situación y termina. No, yo no me apiado de nada, loco. Yo sigo jugando con a 1000 por hora. Se abrió paso a pura habilidad y descolocó al arquero para definir. No lo podían parar. Impresionante. No, olvídate. Yo creo que sería una falta de respeto al rival que tú ya bajes los brazos, que te pongas esas onceras. Buen gol. Buen gol, buen gol. Bien, me la quitó bien. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Muy bien, me la quitó. Descontaron, pero si quieren empatar, para tener que hacer un esfuerzo. Este grano le voy a poner taconazo, yo lo vi ya. Tiro libre por esa dura falta. Para ver una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no, se ha salvado de la tarjeta. I will. Bien. Qué remate tan débil, Diego querido. Está atento y corta. Sí, bien ahí. Excelente anticipo. Vamos, David. Bien, me la quitó bien, Bandy. Messi. Muy bien, ganamos muy bien. 5-2. Estuvo bien efectivo, en el segundo tiempo. 3 tiros, 3
Ahora sí, muchachos, los voy a dejar sin antes agradecer a todos los que estuvieron acá en el live. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por ¿cómo se llama? Dejar sus comentarios, por siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Y a los nuevos, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden también activar la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal. Así que suscríbete al canal y activa la campanita. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y Fútbol nos une. Nos vemos en el próximo directo o video. Un abrazo, cuídense.